Dímelo, mi gente, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio aquí en Wolfpack Studio. Oye, gracias a toda esa gente que se está suscribiendo. Oye, tenemos mucho contenido que estamos creando y en esta ocasión no es la excepción. Nos pidieron que hiciéramos video reacción al tema de John Mico featuring Jowell y Randy del álbum de Tiny. El tema titulado Colmillo, el tema yo sé que ha salido y que ya salió un par de tiempo, pero esa gente que nos sigue en Instagram me estaban diciendo, mira, Yune, vamos a hacerle, ¿cuándo le van a hacerle el video reacción a Colmillo? Así que nosotros somos de nuestra audiencia y para ustedes vamos a darle a lo que es la video reacción de Colmillo. Pero antes de empezar, oye, gracias, ya lo dije al principio, pero gracias a toda esa gente que se están suscribiendo, gracias a toda esa gente que están comentando, gracias a toda esa gente que nos están escribiendo en DM, en Instagram, mira aquello, lo otro, boom, bam, bam. Oye, nosotros estamos para todos ustedes. Recuerden que tenemos el programa Hablando Local. Si eres de aquí del estado de Washington y quieres que te entrevistemos, si eres artista, eres empresario, eres deportista o cualquier tipo de persona que hace emprendimiento aquí en el estado de Washington, escríbenos al DM en Wolfpack Studio. Oye, el link está en la descripción. Te agendamos una entrevista para que el mundo conozca tu historia y sepa de dónde vienes y a qué te dedicas. Pero mira, ya no voy a decir más nada porque yo sé que ustedes están aquí para ver la biografía de John Mico. El tema yo lo escuché, pero ¿saben qué? Algo curioso, aunque no me crean, yo no he visto el video. Y ustedes saben, mis Wolfpack fans, que yo soy bien, me enfoco mucho en la cinematografía, no en la letra. Así que vamos a darle a la video reacción. Oye, John Mico, Jowell y Randy. ¿Y qué más? Tiny con Colmillo. Vamos a darle. No, espérate. Antes de empezar, este tema no salió en el álbum de Tiny. Cierto es, se quedó afuera, lo sacaron como sencillo. Corrección. Sorry, me equivoco. Ahora sí vamos a darle con la video reacción. Vamos a darle. Ahora sí, Zumba, John Mico, ya J Balvin también se me olvidó, Jowell y Randy, Colmillo, ahí tenemos a Tiny metiéndole los controles, un aplauso a Tiny. ¿Cómo? Sube. Yo Mico. Tiny. Estoy fuera del gym, ella sabe que es una fashion killer. Todos los días en el gym, ese booty cada vez más pega. Ese booty cada vez más pega. ¿Qué? J Balvin. Vamos a darle colmillo. Sé que estás bellaca. No sé si tú aguantes. Que te eres frío. Que te quedes conmigo. Yo que tengo ganas. Ok. Vamos a pararlo aquí rapidito. Lo que estamos viendo en el video es que este flow es bien urbano. Muchas tomas de New York. Bueno, asumo yo que en New York. John Mico rompiendo, J Balvin también rompiendo. Y antes que me pregunten en los comentarios que dónde está JF, es que le di un break al pana porque le dije, mira, vamos a hacer video reacción. Y él me dice, mira, papi, yo estoy un poquito cansado, el cambio de clima, acá en Seattle ya está haciendo frío, se siente un poco agripado y no quería salir la video reacción. Pero tranquilo que JF viene. Vamos a seguir con la video reacción aquí de Colmillo. Sabes que es una fashion killer. Todos los días en el gym, ese booty cada vez más bigger. Ese booty cada vez más bigger. Yo que tengo ¿Qué? Ganas, tú me has visto. Esto es sencillo. Yo, Mico. Sé que estás bella. Espérate, voy a pararlo. Sorry. Esto es una video reacción.
mucha gente no confiaba en John Mico. Incluso los muchachos aquí de Wolfpack, también yo le decía, mira, John Mico me gusta. Ahí como que tiene algo, como que tiene algo. Desde que ella salió, ¿verdad? Vamos a dejar su preferencia sexual a un lado. Real, la chamaca tiene talento. A mí me tripea mucho. Y lo que está haciendo es cosas grandes. Me gustaría conocerla en persona, que ella me cuente su historia aquí en Hablando Local. Pero, pues, uno nunca sabe qué puede pasar. Si tú aguantas, que te quedes conmigo. Ok. Ahora es que viene. ¿Qué? 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 Oh, le metieron anime. Duro. Sube temperatura, dice que quiere contacto. Quiere que la suelte, ese es el punto, mami, es alto. Yo nunca me retracto. En el what the fuck, quiero que le dé impacto. Ok. Si están viendo eso borroso allá atrás, es porque está pasando algo que realmente en YouTube no se puede enseñar, a pesar de que son muñequitos. Déjenlo en su imaginación, ¿qué está pasando ahí? Ese sample me gusta, porque ese sample es de los 2000. Ese sample es de los 2000. La muchacha acá ahí diciendo lo que está diciendo. Esos samples es de los 2000. Y me está gustando que están trayendo muchas cosas de los 2000, la cual fue la evolución del reggaetón. Y en esta ocasión no es la excepción. En verdad, está ahí ni rompiendo. Anda. Bueno, ustedes vieron lo que pasó. Ahora es que viene. ¡Yo, Willy Randy! Los reyes del perreo. Estamos más chillin' que un Buda. Yo con el ataco, usa combi de Victoria y del Versace me lo saco. Ese moño lo destapo, pa' que suele un atraco. Te voy a partir como el intro de los capos. Reggaetón de Carola, super nota en la consola. Siempre volando para que tome el whisky con la rola. En el yaque a 200. Anda, espérate. Estos panas están haciendo pipí. ¿O estaban haciendo popo ahí en el monte? ¿Qué ustedes creen? Abre las piernas, se ve la supernova. Esto es desde hace tiempo, esto no es por moda. Fuck the police, OG, que se bota. Ella no es boba, te estudia mientras enrolas. Yo no la amo, pero el culo me enamora. Si sigue, voy a meter. ¡Joel! Oye, quiero darle un charaba a Joel. Joel, papi, te guiaste. Gracias por compartir el reel en nuestro Instagram de la video reacción que hicimos. No me acuerdo, ahora se me escapa cuál fue, pero hacho, Joel compartió el reel y me tripió eso, ¿me entiendes? Porque nos hace sentir a nosotros que estamos haciendo un buen trabajo, que artistas grandes estén compartiendo nuestro contenido. Joel, papi, te llevo. Gracias de corazón. Al DHC, yo el pana. Ok. Un aplauso. Duro. Me gustó el video. Oye, realmente. Me gustó el video.
Wow. Pensé que iba a ser otra cosa el video, porque en Instagram yo estuve viendo un poquito las fotos del making of de J Balvin y John Mico, que más o menos mucha gente está diciendo por ahí que fue el mismo lugar donde Bad Bunny grabó el video de un preview, que era como un fondo blanco y había como un reel de, ¿verdad? Como si fuera un reel para la cámara. Mucha gente está diciendo que fuera el mismo lugar. ¿Quién sabe? No sé. Pero realmente Jowell, Randy, J Balvin, John Mico. O sea, Jowell y Randy, leyenda de la música urbana. J Balvin, un artista ícono de la música urbana también, de Colombia, se junta con la nueva generación, John Mico. Rompieron colmillo y, por supuesto, en la musicalización, Tiny. Leyenda, leyenda, leyenda. Nada, mi gente, esto ha sido todo por hoy aquí en Wolfpack Studio. Video reacción colmillo, J Balvin, Jowell y Randy y John Mico, que viene por ahí arrasando, arrasando, arrasando. Si te gusta esta canción de John Mico, déjalo en los comentarios. ¿Y qué opinas también de la participación de John Mico en el álbum de Nadie Sabe Lo Que Pasará Mañana de Bad Bunny? No le hacemos video reacción porque me lo están bloqueando, mi gente. También traté de hacer la video reacción de Vaticano, me lo bloquearon también. Rima está bien arriba con eso. No le están regalando dinero a nadie. So, I'm so sorry. Yo trato, pero YouTube no me deja. Bueno, mejor dicho, las casas disqueras. Así que nada, mi gente. Mi nombre es Yunef JF. Recuerden suscribirse a este canal, que es de ustedes, totalmente gratis. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chequeamos!